Perfeito. Ok. Bom, boa noite a todos. Hoje nós temos a satisfação de receber uma grande intensivista da Argentina, a doutora Elisa Estensoro. É uma autoridade na especialidade no seu país, na América do Sul, com participação em vários estudos, com vários trabalhos. A doutora Elisa é ex-chefe do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital de Agudos de São Martín de La Plata, foi presidente da Sociedade Argentina de Terapia Intensiva, SAT, é assessora de direção, da investigação do Ministério da Saúde, na província de Buenos Aires, na Argentina, e também professora de terapia intensiva na Faculdade de Medicina Nacional de La Plata. Doutora Elisa tem uma larga experiência, na síndrome da angústia respiratória aguda, e hoje estará abordando para nós novidades na síndrome do desconforto respiratório agudo. Elisa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y es un honor para nosotros poder contar con tu presencia hoy. Por favor, puedes Bien. empezar tu charla. Bueno, Gracias. muchas gracias Fernando y todos por esta invitación. Voy a tratar de hablar lento, en todo caso me van diciendo, para que podamos entendernos. Bueno, vamos a hablar de novedades, ¿no? De los últimos 5 o 6 años. Y ustedes saben que en el 2012 tuvimos una nueva definición de distrés, en la cual se definían algunas cuestiones como el tiempo en que aparecía esta insuficiencia respiratoria aguda con respecto a la exposición a un factor de riesgo, se caracterizaba como clínicamente esta insuficiencia respiratoria como por la presencia de infiltrados bilaterales en la placa de tórax, un edema agudo de pulmón que era inflamatorio, no cardiogénico, y hipoxemia. Hipoxemia, ¿no? Definida por una PAFI entre 200 y 300, eso sería distrés leve, entre 200 y 100, moderado, y menor o igual de 100, sería un distrés grave. Y todo esto con la presencia, para homogeneizar, digamos, los trabajos, con una PIP por lo menos de 5 centímetros de agua o la utilización de CPAP. Ahora, ¿qué pasó con esta definición? Que durante la pandemia no fue muy operativa, no sirvió mucho por dos motivos. En primer lugar, por el extenso uso de la cánula de alto flujo, que obviamente no está contemplada en esta definición de ninguna forma, y pacientes entonces que cumplían las características de hipoxemia, ¿no? Con infiltrados bilaterales, y que estaban recibiendo asistencia con CAFO durante la pandemia de COVID, no podían ser contenidos por esta definición. Y la otra cuestión fue también que en algunos lugares del mundo no existía la disposición para poder medir gases en sangre y solo se tenía como disponible la medición de la saturación de oxígeno por medio de pulsioximetría. Entonces, de alguna forma, lo que se planteó fue que la definición de distrés, una definición global que ustedes habrán visto que fue presentada en la American Thoracic Society como un resumen, como un abstract. Esta definición, antes de ser presentada, fue hecha por expertos y circuló por distintas sociedades de terapia intensiva en el mundo, por la SATI, la vimos, la evaluamos y tiene, digamos, el soporte de varias sociedades científicas. Entonces, en esta nueva definición global, fíjense que no se requiere la intubación para definir distrés, porque bueno, así se comprende, ¿no? A los pacientes con cánula de oxígeno de alto flujo, ¿no? Con un requerimiento mayor de 30 litros por minuto, que sería el equivalente de la PIP de 5, que hablábamos antes, para CPAP o para ventilación no invasiva en la definición previa. También se define hipoxemia, y ya directamente con la PAFI menor o igual de 300, o sea que estarían todas las categorías de gravedad de distrés, pero también aquí aparece la SAFI, como decimos en castellano, es decir, la relación entre la saturación por pulsioximetría y la fracción inspirada de oxígeno, que debe ser, para definir distrés, menor de 315 milímetros de mercurio con una saturación por pulsioximetría menor de 97%, porque arriba de eso hay dispersión de los datos. Sí están los infiltrados bilaterales, obviamente, ¿no? Hipoxemia y infiltrados bilaterales es lo clásico de esta enfermedad, pero que pueden confirmarse por placa de tórax, por tomografía computada y también por ecografía con un operador
bien entrenado. Y en lugares muy limitados de recursos, no se requieren ni la PEEP, ni el flujo de oxígeno, ni ningún, digamos, dispositivo de soporte respiratorio para definir. Solamente entonces con la hipoxemia y los infiltrados bilaterales sería suficiente. Lo cual parece una definición bastante amplia, ¿no? Podemos discutirla. Sí, es que existe un gold standard para definir el distrés, y ese gold standard es histológico, el daño alveolar difuso, ¿no? Que como ustedes recordarán, lo que se ve son membranas hialinas, más por lo menos uno de los siguientes, ¿sí? Necrosis de células alveolares o edema, o en distrés más avanzado, fibrosis o proliferación de células tipo 2. Esto es el daño alveolar difuso. Pero en el COVID, rápidamente también se empezó digamos, a querer saber cuál era el sustrato anatomopatológico del distrés o la neumonía generada por COVID, y se vio rápidamente en la pandemia que también la característica era el daño alveolar difuso, las fases exudativas y proliferativas que contamos estaban. También se encontraron virus en los neumocitos, eso fue una característica, neumocitos atípicos, y lo que sí, la trombosis difusa de los vasos pequeños periféricos, es decir, un gran componente trombótico. A tal punto que en el New England Journal of Medicine se plantea como característica histológica del distrés en la biopsia o en la necropsia pulmonar la endotelialitis vascular pulmonar con trombosis y angiogénesis. Bueno, la verdad es que este concepto es muy interesante y digamos todos estamos muy familiarizados con el alto componente trombótico del COVID. Pero también quiero recordarles lo siguiente, que esta es una de las definiciones originales, fíjense, de distrés en 1983, las características vasculares en el distrés por Tomaszewski en 22 pacientes. Los macrotrombos, los microtrombos, acá hay un macrotrombo, esta amputación, acá hay un microtrombo, y también la extensa remodelación vascular y angiogénesis. O sea que lo encontramos en el COVID, no fue nuevo en ese sentido, pero sí, ¿no? Mucho más extendido que en los hallazgos previos pre-COVID. Ya bien, ¿cuál es la magnitud del problema de distrés? Si nosotros vemos, estos son todos estudios epidemiológicos de distrés, acá está el estudio brasileño de Fialkov y el argentino también, pero podríamos resumirlos todos en el LungSafe, en el cual se encontró un estudio hecho en todo el mundo, como ustedes recordarán, que la incidencia de distrés en los ingresos a terapia intensiva es del 10%, como aparece acá, y la incidencia de los pacientes ventilados es el 23%. O sea, un cuarto de los ventilados en terapia intensiva tienen distrés respiratorio. Pero este número, que es bastante estable, obviamente que durante la pandemia cambia. Este es nuestro estudio de distrés en COVID. En 1500, sobre 1.909 ventilados por COVID, 1.525 tenían distrés. O sea que fíjense, casi el 80% de los pacientes con distrés durante la pandemia. Con respecto a los factores de riesgo, bueno, digamos, lo clásico, ¿no? Esto es el LungSafe también, es la neumonía como causa de distrés, ¿no? Y en segundo lugar, perdón. En segundo lugar, la sepsis extrapulmonar, luego la aspiración y el shock. Esto es lo más característico. Pero durante el COVID se describió otros factores de riesgo, fundamentalmente la obesidad, que ya se había descrito durante la pandemia por influenza H1N1, ¿no? Pero fue, la verdad, que digamos, la frecuencia de la obesidad en los pacientes con COVID fue muy marcada. Este es nuestro estudio publicado en Lancet sobre todos los ventilados. 44% de obesos tuvimos en 1.909 pacientes. O sea, una gran incidencia y esto fue encontrado en todo el mundo. El punto es por qué, ¿no? Entonces hay toda una serie de teorías, pero que fundamentalmente están alrededor de que la obesidad sería un estado hiperinflamatorio, ¿no? Con aumento de estas hormonas, con mayor tendencia a las infecciones por disminución de interferones. Coexiste la obesidad con otros factores de riesgo para COVID, ¿no? Como la hipertensión y la diabetes, es un estado protrombótico, suele coexistir con sedentarismo, que digamos que impacta en la función inmunológica, podría ser incluso el tejido adiposo un reservorio de virus, y las cuestiones mecánicas que se planteaban al principio, la verdad que no es que no sean importantes, pero de alguna manera se privilegia ahora toda esta cuestión de la obesidad como estado hiperinflamatorio.
Y después hay otros factores de riesgo ocultos que han venido estudiándose a lo largo de los años, ¿no? Que existirían algunos genes, algunas características genéticas que serían más frecuentes en los pacientes con distrés respiratorio. Y de aquí vamos a algo que se ha estudiado, que son los fenotipos de distrés respiratorio. Y que empezó a estudiarse en el 2014, ¿no? Buscando que en realidad los pacientes con distrés tenían dos grandes tipos de comportamiento desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista moral. Hay un fenotipo que sería este, el rojo, el proinflamatorio, en el cual lo que es un aumento marcado, ¿no?, de todas las citoquinas y también otras cuestiones, aumento de creatinina, y un PIB más alto, o sea, elementos de falla multiorgánica, en tanto que un fenotipo antiinflamatorio, que es este que está en azul, donde en realidad hay, bueno, marcadas otras cuestiones, aumento de la PCO2, una PAFI no tan, no tan afectada. Así que, bueno, lo importante de estos fenotipos es que se correlacionan con ciertas cuestiones clínicas. El fenotipo proinflamatorio se encuentra más frecuentemente en los hombres, en los afroamericanos, en los pacientes más graves que están en shock, ¿no?, o cuando tienen neumonía. Y la otra cuestión es el outcome. El fenotipo proinflamatorio tiene una mortalidad que duplica al antiinflamatorio. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro de, como vamos a seguir discutiendo el tema de la medicina personalizada, es posible que algunos tratamientos funcionen mejor en algunos fenotipos que otros. Por ejemplo, el tocilizumab, que se usó durante la pandemia, en realidad, por lógica, debería funcionar mucho mejor en el fenotipo proinflamatorio. Bueno, otras cuestiones que ya no tanto están vinculadas a lo fisiopatológico, pero que sí tienen que ver con el resultado, es decir, con la sobrevida de los pacientes. Fíjense que este es también estudió el LANGSAFE y esta es la posibilidad de sobrevida de acuerdo al lugar donde se encuentra un paciente con distrés. Y fíjense que los pacientes las regiones donde la sobrevida de distrés es mayor es, fíjense, esto rojo, los que están en rojo, que es Estados Unidos y Canadá, seguido por Europa, y luego nosotros que somos los middle income. O sea que, y esto hay una diferencia significativa en, como ven ustedes acá, en la posibilidad de sobrevida de acuerdo a que un paciente se encuentre en una u otra región. Y esto también es importante. Vamos a ir a algunas cuestiones fisiopatológicas. La realidad es que el distrés respiratorio se caracteriza por ser una patología que es profundamente heterogénea, desde el punto de vista mecánico, y eso se refleja en la heterogeneidad que uno ve en la tomografía, en la tomografía computada. Entonces nosotros sabemos ya, por los estudios de Gattinoni, que hay áreas que tienen características mecánicas normales, lo que se llama baby lung, que coexisten, ¿no?, con áreas que parecen estar bien aireadas, que hay zonas que son las zonas dorsales, donde hay un gran estrés, donde hay gran tendencia al colapso, y ese colapso, ese estrés, esas fuerzas que tienden al colapso, tienden digamos, a propagarse radialmente, y hay zonas que son intermedias. Ahora bien, dentro de este panorama de heterogeneidad de la enfermedad, uno, ¿qué hace? Ventila a los pacientes. O sea, el respirador provoca adicionalmente estrés y estrés sobre este pulmón ya altamente afectado, heterogéneamente afectado, podríamos decir. Entonces, los conceptos de estrés y strain son fundamentales, porque digamos, es conocer o implican qué es lo que hace el respirador en el pulmón, en el pulmón de un paciente con distrés respiratorio. ¿Qué es el estrés? El estrés es la presión transpulmonar, es la presión de distensión del pulmón que aplica el respirador, y es la diferencia que hay entre la presión en la vía aérea y la presión pleural, o su análogo, cuando puede medirse, que es la presión esofágica. La verdad que al lado de la cama del paciente, de esta parte de la ecuación, podemos medir la presión de fin de inspiración, la presión plató, como marcador de estrés. El strain es un volumen, es el cambio de volumen que provoca esta presión de distensión. Y este cambio de volumen también va a depender o va a estar en relación con la capacidad residual funcional del pulmón. Entonces,
En realidad ahora la tendencia es a ver, o a ver esta relación, más que nada, como el volumen corriente estandarizado, como lo conocemos, por de acuerdo al peso corporal ideal, ¿no? Y esto, digamos, esta relación sobre todo, la capacidad residual funcional, está reflejado más que por la compliance, por la elastancia del sistema respiratorio, la inversa de la compliance, porque esto depende de cómo uno lo quiere ver. Pero en realidad el concepto de elastancia, ¿no?, es la diferencia de presión que es necesaria para insuflar una unidad de volumen corriente, expresado entonces en mililitros kilo de peso corporal ideal. ¿Cuál es esta diferencia de presión? La delta P, la driving pressure. Entonces, un concepto de alta elastancia sería cuando digamos, este concepto es mayor de 2,5 centímetros de agua por mililitro kilo de peso corporal ideal. Entonces, esa es la tendencia, porque de alguna manera la elastancia lo que hace es reflejar esta relación entre el volumen corriente y la capacidad residual funcional. Y la driving pressure, que es la diferencia entre la presión plateau y la PIP, refleja adecuadamente el estrés y el strain. Esta diferencia entonces tiene que ver entonces con esta distensibilidad o con esta distensión que provoca cada volumen corriente del respirador. Bueno, también una cuestión que se discutió mucho al inicio de la pandemia fue esto que propuso Gattinoni, que el distrés del COVID era diferente al distrés habitual, que no llevaba a un distrés típico. Y él lo planteó en base al análisis de 16 pacientes, en los cuales se encontró que las compliance de estos pacientes tendían a ser elevadas, o sea que no había gran afectación mecánica. Fíjense, compliance una mediana de 50. En tanto que encontraban, sí, un alto porcentaje de shunt, o sea, pacientes profundamente hipoxémicos, con poca alteración de la mecánica, pero con mucha alteración desde el punto de vista de la perfusión pulmonar. Y esto ellos pensaron, lo atribuyeron a que había esa hipoxemia era por hiperperfusión de zonas no aireadas. Hasta digamos, que ellos, o Gattinoni y sus colaboradores, definieron dos fenotipos, nuevamente con los fenotipos, de pulmón en el COVID. El fenotipo L, el menos afectado, de baja elastancia o alta compliance, es lo mismo, que tienen, bueno, compliance normal, bajo peso pulmonar, bajo BQ, y ellos pensaban capaz que esta alta hiperperfusión podría ser por pérdida de vasoconstricción hipóxica. Y luego el fenotipo H, que es el distrés habitual, alta elastancia, baja compliance, y bueno, todo lo que nosotros conocemos, alta reclutabilidad, alto shunt. Ellos decían, este grupo de investigadores, que incluso el fenotipo L podía evolucionar al más grave. La verdad es que estos hallazgos no fueron encontrados en otros estudios. Yo les muestro acá a nuestros 1.525 pacientes con distrés por COVID y fíjense en las compliance, ¿no? Este es el día 1, en el día 3 y en el día 7. Y lo que uno encuentra acá, que este es el punto de 40, la mayoría de las compliance son menos de 40. Tanto al inicio como después. De hecho, las compliance medias, si uno mira todos los estudios, están en el COVID están en 35, 36, 34, ¿no? Esos son los valores encontrados. Con respecto al volumen corriente, ustedes saben, ¿no? Ya que la IRDS Network, por supuesto, el estudio ARMA, definió entonces la forma de ventilar a los pacientes con distrés. Y esto tuvo un impacto muy importante en la mortalidad. La ventilación de 6 mililitros kilo o ventilación protectora claramente tenía ventajas sobre lo que era la ventilación habitual en esos tiempos, que era un volumen corriente entre 10 y 12 mililitros kilo. O sea, la ventilación protectora, como se ve en este metaanálisis de varios estudios, claramente tiene una ventaja sobre en la sobrevida. Pero el volumen corriente no es todo. El volumen corriente es lo que nosotros seteamos en el respirador. Después está también el impacto que eso tiene, y eso depende, como habíamos visto, de las características pulmonares, de la capacidad residual funcional, es decir, del impacto que ha tenido el distrés en un pulmón particular. Y quizás lo que mejor digamos, relaciona, ¿no?, estas dos cuestiones, es decir, la ventilación mecánica, cómo está el pulmón, es como habíamos dicho yo hoy. El concepto de driving pressure, es decir,
presión plató menos PIB. Y esto fue muy bien graficado, ilustrado en este estudio, donde todos los estudios previos de volumen corriente fueron, digamos, agrupados o integrados en un solo estudio, donde se vio claramente esta cuestión, que la driving pressure, a partir de 15 centímetros de agua, estaba relacionada a un peor pronóstico. Entonces, quizás no sea tanto el volumen corriente, sino el impacto que tiene el volumen corriente en un pulmón con distrés, que sea el parámetro importante para seguir. A tal punto que rápidamente el estudio LungSafe se analizó la driving pressure y se vio que en los menores de 14, en la driving pressure menor de 14, la posibilidad de sobrevida era mucho mayor. Bueno, este es nuestro primer estudio de distrés, fíjense, se hizo en el año 2002. Nosotros en ese momento analizamos también sobrevivientes y no sobrevivientes. Y de las cuestiones mecánicas, el único parámetro que diferenció los no sobrevivientes, que son estos, de los sobrevivientes a lo largo de los 7 días que nosotros analizamos los pacientes, fue la driving pressure también. O sea, hace más de 20 años también nosotros encontramos que la driving pressure era un marcador que era más obvio, que era superior que, por ejemplo, la presión plató o la PIB o el volumen corriente en estos pacientes. También en nuestro estudio SatiCovid, en todos los pacientes ventilados, encontramos que la driving pressure estaba relacionada con la mortalidad, ¿no? Tal como se encontró en LungSafe. Estos son 1.909 pacientes. A tal punto, ¿no?, que se discute en este momento el concepto de ventilación personalizada, porque cuando uno setea un volumen corriente de 6 mililitros kilo, es el mismo para todos. Entonces, es posible, ¿no?, que esta cuestión, ¿no?, de, como dicen los ingleses, ¿no?, una misma medida no le queda bien a todos, no tiene por qué quedarles bien a todos. Entonces, probablemente tenga que empezarse a discutir digamos, alguna forma de personalizar la ventilación mecánica. Y esa forma de personalizar ha sido planteado hacerlo de acuerdo a la elastancia, ¿eh? Recuerden que la elastancia es digamos, es la presión de distensión del pulmón, ¿no? Es la diferencia, es la presión necesaria para abrir, ¿no? Abrir el pulmón, esto expresado como mililitros kilo de peso corporal, y con un punto de corte, como habíamos dicho hoy, de 2.5 centímetros de agua por mililitros kilo. Entonces, es estratificarla de acuerdo a la elastancia, porque la elastancia tiene el concepto aquí de la driving pressure, pero también del volumen corriente que nosotros estamos indicando en el respirador. Entonces, lo que se está discutiendo ahora, comparar estrategias de ventilación mecánica de acuerdo a la ARDS Network, ¿no?, con 6 mililitros kilo de peso corporal ideal, versus una estrategia de acuerdo a la driving pressure, es decir, lograr una driving pressure menor de 15. ¿Y por qué es esto? Porque probablemente los pacientes que tienen driving pressures bajas, es decir, que no están tan comprometidos, que tienen una driving pressure de 8, 7, por ahí no es necesario ventilarlos con 6 mililitros kilo. En esas situaciones podría incluso ampliarse, ¿no?, a 7, 8 mililitros kilo. A veces en estos pacientes, ser estrictos con los 6 mililitros kilos en pacientes con baja driving pressure trae aparejado mayor sedación, mayor analgesia, con todas las complicaciones, y quizás no es necesario. Entonces hay algún estudio que está en marcha ahora para, digamos, de alguna manera verlo prospectivamente, que esto implica una ventaja en los pacientes. Con respecto a la PIP, ¿qué tuvimos? Bueno, estas son casi todas las formas de PIP, de titular PIP que se han planteado. Fíjense que lo último que plantea el doctor profesor Pelosi, recientemente fallecido, ¿no?, distintas combinaciones de driving pressure y volumen corriente y PIP personalizadas en cada paciente. De nuevo, tendemos a la personalización. Pero uno podría resumir esto así. La PIP debe titularse según la oxigenación, según la mecánica o según el reclutamiento que produce. Reclutamiento que medido con el aumento de la aireación en la TAC, en la ecografía o en la tomografía, común o por impedancia. La realidad es que ustedes ya saben también, ¿no?, que hubieron varios estudios que, con,
que compararon PIB alta versus PIB alta, versus PIB baja, perdón, titulada de acuerdo a tablas fijas de combinaciones de PIB FiO2. Y lo que se vio en estos estudios, cuando se integraron todos en un metaanálisis, el metaanálisis de Brier, se vio que la PIB alta tenía una ventaja con respecto a la sobrevida, con respecto a la PIB baja. Y más o menos ahí habíamos quedado. Pero lo que se criticó de esos estudios era que la mayoría, decíamos, ¿no?, titulaba PIB de acuerdo a combinaciones fijas, de alguna manera un poco mecánica, por así decirlo, ¿no? Combinaciones fijas de PIB-FiO2. Entonces se planteó que quizás la titulación de PIB adecuada tendría que hacerse desde un punto de vista más fisiológico, ¿no? Y esto es lo que planteó Talmor en un estudio en 2008, titularla con la medición, a través de la medición de la presión transpulmonar de fin de expiración. Lo que encontraron en un pequeño estudio piloto, que no hubo diferencias en la mortalidad, pero sí los pacientes en los cuales se tituló PIB de acuerdo al valor esofágico, tuvieron una mejor oxigenación. Entonces, el siguiente paso, obviamente, fue plantearse esta cuestión ya en un estudio con un número adecuado de pacientes, ¿no?, desde el punto de vista del tamaño muestral. Y este fue el estudio EPVENT2, que salió publicado en el 2019, y que, digamos, el diseño era el siguiente: en pacientes con distrés moderado o severo, PIB titulada según la mecánica pulmonar, ¿no?, utilizando la medición de la presión esofágica, versus PIB titulada por las tablas PIB-FiO2, que es la estrategia convencional de los estudios que habíamos visto. ¿Cuál fue el resultado de este paciente, de este estudio? La verdad que los naranjas son la PIB titulada por valor esofágico. Fíjense que en todos los casos era más alta, ¿no? Estos son días, ¿eh? Las presiones plato también eran más altas, las PAFIs eran más altas, la oxigenación era mejor, pero la mortalidad fue la misma. Incluso fue otros outcomes, como los días libres de ventilación mecánica, también eran los mismos. Entonces, realmente, digamos, contrariamente a lo que se esperaba, este estudio no mostró diferencias. Otra forma de titular la PIB más fisiológica que se planteó fue a través del estudio ART, el estudio brasileño, con el cual ustedes obviamente están más que familiarizados. Este estudio se tituló PIB de acuerdo a la mejor compliance lograda por una aplicación de una maniobra de reclutamiento escalonada, ¿no?, versus la estrategia convencional, ¿no?, la tabla PIB-FiO2 de combinaciones fijas. Pero también uno podría decirlo de esta forma, ¿no?: la curva PIB compliance, que es lo que se construye cuando uno hace esta maniobra, ¿sirve para titular PIB? Esa es un poco la pregunta de investigación. Y la verdad que, de nuevo, un estudio que mostró exactamente lo contrario de la hipótesis, mostró que en realidad la maniobra para titular PIB, de acuerdo a esta titulación escalonada, estaba asociada a una mucha mayor mortalidad, significativa mayor mortalidad, 55% versus 49%. Y esto se debió fundamentalmente a que en el grupo en los cuales se utilizó la maniobra de reclutamiento para titular PIB tuvieron mayor barotrauma y mayor shock, ¿no? Esto fue el responsable de la mayor mortalidad. Entonces, uno podría decir como conclusión, bueno, PIB sin duda homogeneiza, ¿no?, esa, digamos, esa mecánica tan heterogénea del distrés, pero puede producir sobredistensión, ¿no?, con ese impacto que nosotros vimos. La PIB muy elevada actúa con un elevador de estrés general, aumenta todas las presiones del sistema, provoca elongación, desplazamiento de estructuras mediastinales, mayor barotrauma y mayor utilización de vasopresores. La estrategia convencional, que es la PIB intermedia, ¿no?, por lo menos según lo que vimos en estos estudios, si el volumen corriente es 6 mililitros kilo, parece ser lo que es verdaderamente protector. También se planteó utilizar PIB, perdón, titular PIB, midiendo el reclutamiento, pero a través de imágenes. Fíjense los años que tiene esto, ¿no? Yo traigo el primero, en el 2001 ya se planteó medir la aireación producida por PIB en la tomografía computada. Ahora la ecografía está de moda, pero en el 2011 ya Ruby empezó con intentar titular PIB, ¿no?, de acuerdo al reclutamiento, ¿no?, tal como se ve ecográficamente. Y también hay mucha, digamos, este no es un estudio brasileño, pero sí hay
bastante experiencia de la titulación de PIP a través de la tomografía de impedancia eléctrica, ¿no? Balanceando de alguna manera, digamos, evitando el punto o buscando un punto medio entre la menor atelectasia posible y la menor sobredistensión posible. Sé que, en definitiva, ¿cómo titular PIP? Y uno podría decir que hay dos situaciones que son muy distintas. Uno, el paciente habitual con distrés respiratorio. La verdad que en esta situación, la mayoría de las veces es suficiente elevar PIP teniendo como objetivo la saturación de oxígeno. Esto es lo que hacemos la mayoría de las veces en esta situación, pero hay situaciones especiales, que son los pacientes que tienen una disminución primaria de la compliance, por ejemplo, los obesos, los pacientes en anasarca, o los pacientes que tienen aumento de presión intraabdominal muy marcada, como el síndrome compartimental abdominal. En esta situación, sería aconsejable titular PIP por medio de una colocación de un balón interesofágico o por imágenes, si no, porque realmente a veces la colocación del balón no es sencilla, ¿no? Y no todos tienen disponible la tecnología. Entonces, en 2021, ¿no? Aparece esta editorial de los dos mayores expertos, uno podría decir, en ventilación mecánica, ¿no? Los profesores Gattinoni y Marini. Ellos dicen, bueno, ¿cuál es la mejor PIP? Dicen, bueno, puede ser simplemente un valor en un paciente que proporcione, fíjense, una oxigenación adecuada, saturación mayor de 90, sin FiOs excesiva, una PCO2 aceptable, requerimientos mínimos de reanimación con fluidos y con vasopresores. Ellos dicen, comenzar con PIP 10 a 12 es probablemente el enfoque más prudente, siempre alertas al deterioro hemodinámico cada vez que se aumenta la PIP. O sea, digamos, bastante amplio este concepto, ¿no? Bastante amplio. Y al mismo tiempo sale publicado este estudio en el Blue Journal de varios investigadores, ¿no? Algunos, creo que algunos brasileños también, los cuales es un metaanálisis en el cual se busca cuál es la forma mejor de titular PIP, ¿no? PIP alta comparada con una estrategia de baja PIP, y esto es lo que favorece al tratamiento, y solo mirando acá, ¿qué es lo único que es diferente, que no pasa por el 1, no sé, que claramente favorece al tratamiento instituido, es la utilización de PIP más alta sin maniobras de reclutamiento? O sea, es lo mismo que mostró el metaanálisis de Brill, que yo les mostré antes. Así que fíjense que no está definida toda esta cuestión, no está definida. Siguiendo con cuestiones más recientes, para el monitoreo de la ventilación mecánica, sí, durante el COVID se planteó el cálculo del ventilatory ratio o ventilation ratio, es lo mismo, como indicador indirecto del espacio muerto, o sea, de la eficiencia de ventilación. Y en el COVID, digamos, tuvo especial impacto esto porque con la trombosis generalizada, también se planteó, y con las zonas de alta, digamos, de alta desigualdad de ventilación-perfusión, se planteó entonces seguir entonces, el ventilatory ratio. Y que no es difícil de calcular, siempre es la ventilación minuto medida por la PCO2 medida sobre la ventilación predicha, que se calcula así, sobre la PCO2 ideal. O sea, siempre es observado sobre expectado, como en gran parte de las cosas en medicina. Y este valor es aproximadamente de 1. Esta ventilation ratio tuvo, en un estudio pre-pandemia, ¿no? Tuvo su validación contra el espacio muerto fisiológico, y fíjense que tiene una gran correlación. Entonces, el ventilation ratio, entonces marcador de espacio muerto, obviamente va a aumentar a medida que aumenta la gravedad del distrés, ¿no? El ventilation ratio severo cuando es mayor de 2. Nosotros lo encontramos esto en nuestro estudio del distrés por COVID. Fíjense, el ventilation ratio es mucho mayor en los pacientes con distrés grave, ¿no? Comparado con los pacientes con distrés moderado, ¿no? Y esto lo que se plantea es que es el aumento del espacio muerto secundario a microtrombosis. Por eso en el COVID especialmente se buscó el ventilation ratio. Nosotros también encontramos que el ventilation ratio estaba relacionado con la oxigenación, con la evolución de la oxigenación. Entonces era, por supuesto, ¿no? A mayor ventilation ratio, mayor desigualdad de Q, mayor impacto
en la oxigenación. Con respecto a la fracción inspirada de oxígeno, la verdad que este suele ser un tema no tenido muy presente, ¿no? Cuando uno habla de ventilación mecánica. Pero en los últimos años ha habido una tendencia hacia el uso más conservador de oxigenoterapia para disminuir la exposición al oxígeno porque se sabe, ¿no? Que la exposición prolongada puede aumentar la injuria pulmonar, que tendría que decir aumentar, perdón, y puede aumentar la injuria oxidativa sistémica. Entonces, cuando uno disminuye la exposición, entonces mejora esto, y lo que se ha visto también que puede aumentar el número de días libres de ventilador. Y todo esto viene a través de un estudio de un metaanálisis, pero dentro del metaanálisis de utilización de oxígeno, está aquí, nos interesa esto particularmente, los trabajos en estudios críticos, ¿no? En Critical Care, y acá lo que se ve claramente es que se favorece la mortalidad, la disminución de la mortalidad está favorecida por menos oxígeno, por la utilización menor de oxígeno. Este trabajo, este metaanálisis fue muy, muy influyente. Pero después de eso, hubieron algunos estudios como el IQ-ROCS, que no era concluyente, no era tan categórico al respecto, y recientemente fueron publicados dos ensayos clínicos muy interesantes. Uno es el estudio Pilot, en el 2022. Fíjese, más de 2.000 pacientes, ¿no? Donde se planteó distintas metas de saturación por oximetría de pulso, baja, intermedia o alta, y se vio el impacto de esto en los días libres de ventilación mecánica y en la mortalidad. Como ustedes pueden ver, no hubo ninguna diferencia, ninguna diferencia. Y los efectos adversos, la incidencia de paro cardíaco, de arritmias, de infarto, de ACV, de neumotórax, fueron similares en los dos grupos. Los tres grupos, perdón. Así que fíjense que no hay nada que tienda entonces a, digamos, a favorecer la utilización conservadora de oxígeno. Y lo mismo se encontró en otro estudio, también reciente, este 2021, el HOT ICU. Aquí fue interesante porque los criterios de inclusión eran pacientes incluso que no estaban ventilados mecánicamente, que por lo menos recibían 10 litros por minuto de oxígeno, ¿no? En un sistema abierto o en un sistema cerrado, estos son los ventilados. Acá los grupos eran PO2 de 60 versus PO2 de 90, ¿no? Evitan más o menos 7,5, evitando los extremos, ¿no? Por supuesto. PO2 mayor de 60 más 7,5, ¿no? No menos. Y lo que se vio en este estudio fue lo mismo. Acá la posibilidad de sobrevida es la misma, ¿no? En ambos grupos. La mortalidad, si queremos verlo del otro lado, es la misma. Y todos los efectos adversos, exactamente iguales en los dos grupos. Entonces, ¿qué es lo que uno puede llevar como conclusión? Que lo adecuado es lo que se ha dicho históricamente. Las metas de oxigenación en la actualidad pueden verse como lograr una saturación por oximetría de pulso entre 92 y 96% o una PO2 arterial entre 65 y 90. Vamos con el decúbito prono, que aquí también hubieron algunas novedades. Bueno, este es el estudio clásico, ¿no? Del 2016, el PROSEVA, que estableció que el decúbito prono, ¿no? Con ventilación protectora, esa combinación, generaba una clara ventaja en la sobrevida en los pacientes con distrés. Pero las novedades con COVID fueron, en primer lugar, este estudio tan interesante de Chile, en el cual ellos plantearon un estudio nacional, un protocolo nacional de sesiones continuas del prono prolongado, continuo, mayor de 48 horas, hasta que la PAFI suba más de 200. Y fíjense que ellos tuvieron un grupo de 2 a 3 días de pacientes en prono, otro de 4 a 5 días, incluso más de 5 días en prono continuo. Obviamente que estos pacientes tuvieron mayor mortalidad, estaban más graves, pero lo que se demostró, o lo que quisieron demostrar, que la utilización del prono prolongado, no conllevaba mayores efectos adversos. Fíjense, el efecto adverso principal fueron úlceras, úlceras por presión. Y como efecto adverso grave, extubaciones no programadas. Pero la verdad es que el prono continuo es totalmente factible. La verdad que nosotros también ya veníamos utilizando el prono por más de 48 horas y durante la pandemia sí hubieron pacientes que estuvieron en prono continuo, porque la verdad es que cuando uno intentaba resupinarlos, caía notoriamente la oxigenación. Otro estudio interesante
fue que comparó prono de coronavirus, paciente con coronavirus versus no coronavirus. Y este también fue un estudio internacional. Lo interesante fue esto, estos son los determinantes de mortalidad. Y uno de los determinantes de mortalidad más importantes fue el tiempo al prono. El tiempo desde que se admitieron al hospital al prono. O sea que, ¿qué está mostrando esto? Que lo importante es el prono precoz, ¿eh? Que el prono precoz está relacionado a menor mortalidad, o dicho de otra forma, el prono tardío está asociado a mayor mortalidad en el distrés, en el COVID. Después, la otra gran novedad, por supuesto, con el prono fue, obviamente, la universalización del prono vigil, ¿no? O awake prono, ¿no? Este es uno de los primeros trabajos que muestra esto. Pero es interesante ver el metaanálisis, ¿no? Este es el más reciente de los metaanálisis que compara prono vigil versus no. Y fíjense que con respecto a la intubación, claramente se favorece al prono vigil, o sea, los pacientes en prono vigil se intubaron menos, ¿eh? Que los del grupo control. Mientras que con respecto a la mortalidad, con respecto a la mortalidad fue la misma en los pacientes que recibieron prono vigil versus el grupo control. O sea, no hubo impacto en el outcome de los pacientes. La otra cuestión que se viene discutiendo ya en los últimos años es el concepto de potencia mecánica, que es un concepto integrador, ¿no? Como target, es decir, como meta de la ventilación mecánica. Es un concepto integrador de los mecanismos de injuria inducida por la ventilación mecánica, ¿no? Porque si uno ve cómo va evolucionando el concepto de bilia a lo largo del tiempo, bueno, el concepto de daño por presión luego fue seguido por daño por volumen y luego el daño por desreclutamiento cíclico de fin de expiración, ¿no? Y por supuesto, la vía final común de daño es el biotrauma. Pero lo que propone Gattinori es un concepto más global, es decir, tener presente el ergotrauma, que la energía aplicada en la unidad de tiempo, ¿eh? Porque acá nosotros no tenemos presente, por ejemplo, el concepto de flujo ni de frecuencia respiratoria. Obviamente que estos mecanismos, si ocurren 15 veces por minuto, ¿no? Ocurren 30 veces por minuto, no va a tener ningún impacto sobre la bilis. Entonces, lo que tiene presente entonces el concepto de potencia mecánica es la frecuencia respiratoria, el flujo y la PIP para algunos. La ecuación de potencia mecánica es una derivación de la ecuación de movimiento, ustedes la recordarán bien, ¿no? Es una derivación matemática, bueno, con una serie de transformaciones, donde termina con esta muy complicada, ¿no? Complicada para escribir, ¿no? Ecuación de potencia, que es trabajo por tiempo, eso es potencia, y en realidad es el trabajo, que se requiere para mover el gas, el trabajo que hace el respirador para mover el gas, para distender el pulmón, que va a depender de las características pulmonares, ¿no? Y para mantenerlo abierto, Eso es la potencia mecánica. Y también la cuestión que se puso énfasis en el potencial mecanismo de injuria, que es el flujo inspiratorio, que la verdad que siempre se había hablado más que nada del volumen y de la presión, pero a mayor flujo inspiratorio hay mayor concentración de estrés en el tiempo, ¿no? Entonces los tejidos del pulmón no tienen tiempo para reacomodarse y esto sería desventajoso, ¿no? En el caso de la VCV, que hay un flujo más lento, más uniforme, los tejidos tendrían más tiempo de acomodarse. En los flujos altos provocarían estas fuerzas verticales de desgarramiento que actúan sobre los bronquiolos terminales y las uniones bronquiolo-alveolares, ¿no? Entonces, el flujo inspiratorio obviamente tendría mucho más impacto, en el paciente con el pulmón heterogéneo del distrés, ¿no? O sea, esto sería mucho más impactante en las zonas que se encuentran con baja compliance o alta elastancia. Sí, se ha medido la potencia mecánica, se ha medido experimentalmente, y para mí es muy significativo este estudio experimental en ratones. Fíjense, distintos grupos de ratones que son ventilados con distintas frecuencias respiratorias, ¿no? Y distintos flujos, y esta es la potencia mecánica calculada. Y todo esto tiene gran relación con la bilis. Lo que ellos hacían era, seguían. Digamos, los animales eran eutanizados
y luego se medía el peso pulmonar, porque toda esta, digamos, estos patrones tan injuriantes desde el punto de vista ventilatorio generaban edema pulmonar, generaban distrés respiratorio, bilis, que es lo que nosotros conocemos. Y ellos identificaron un umbral para bilis de potencia mecánica de 12 joules por minuto. También en pacientes esto fue medido, y este estudio de Aris Serpaneto comparó o midió la potencia mecánica en dos grandes bases de datos, fíjese, más de 8.000 pacientes. Miren las potencias mecánicas el día 1, ¿no? 24, 17, altas, ¿no? Joules por minuto. Y ellos lo que encuentran es después, buscando también cuál sería el punto a partir de la cual la potencia mecánica se asocia a mayor mortalidad, ellos lo identifican, con una potencia mecánica de 17, un poco más alta que la experimental. Fíjense cómo aumenta, ¿no? Esto, por supuesto, ajustado por otros factores. Pero a tal punto que se ha planteado que la potencia mecánica podría ser una meta, un outcome, cuando uno compara distintas estrategias ventilatorias. Fíjense, esta es una estrategia ventilatoria habitual, ¿no? De volumen corriente, de acuerdo a la a la ERTS Network, ¿no? De acuerdo al peso corporal ideal, versus una estrategia guiada por driving pressure. Y fíjese cómo la estrategia guiada por driving pressure genera menor potencia mecánica que la estrategia habitual. De todas las variables de la complicada fórmula de potencia mecánica, ¿cuál es la más importante? Se preguntaban algunos investigadores. Y fíjense, lo que está para acá es lo que está asociado con mayor mortalidad, y son la frecuencia respiratoria, la driving pressure, la potencia mecánica en sí misma, ¿no? Y fíjense, la potencia mecánica también calculada por una fórmula bastante más sencilla, ¿no? También tiene relación, o digamos, se valida esta forma con respecto a la relación con la mortalidad. Otro tema sobre el cual hubieron novedades fueron los corticoides, ¿no? Ya sabemos que tiene esta acción antiinflamatoria en el distrés, además disminuye la fibroproliferación, acelera la resolución de la enfermedad, y después de muchos estudios, ¿no? Que comenzaron incluso antes del 2000, se tuvo el estudio definitivo en el 2020, el estudio de Villar, en el cual en el distrés, y esto es distrés no COVID, ¿no? La utilización de corticoides 20 miligramos día, los 5 primeros días, seguidos por 10 miligramos día, los siguientes 5 días, claramente disminuye la mortalidad. Disminuye la mortalidad como la miren, la mortalidad en terapia intensiva, la mortalidad en el hospital, la mortalidad por todas las causas, aumenta los días libres de ventilación. Entonces esto se transforma en el 2020 prácticamente en standard of care y viene la pandemia. Y en la pandemia la verdad que el estudio Recovery, lo que probó fueron otras dosis, ¿no? Los 6 miligramos días durante 10 días, ¿no? Y esto tuvo un gran impacto en la mortalidad. Acá hay tres metaanálisis distintos, ¿no? Que muestran la utilización o la efectividad de los 6 miligramos por día de dexametasona durante el COVID. Y esto es importante que la disminución de la destacar que la disminución de la mortalidad es en el COVID severo y el COVID crítico, no en el COVID leve. Pero fíjese, en todos esto hay una gran señal a favor de los corticoides versus no corticoides. Después vino el tema, ¿qué dosis? ¿6 miligramos, como planteó el Recovery, o dosis más altas? En algunos casos se compararon con dosis semejantes a las que utilizó Villar, 20 miligramos seguido de 10, 5 y 5 días. En otros casos se utilizaron dosis de metilprednisolona más elevadas que los 6 miligramos. Pero la realidad es que todavía esto no está del todo definido. Este es el último metaanálisis que hay, donde pareciera sí haber un efecto favorecedor de dosis mayores. El problema fue que acá hubo un estudio que fue el COVID esteroides 2, que fue muy a favor de los dosis más altas de corticoides, y hubo otro, el COVID-ICUS, en lo cual, un estudio francés, en el cual no hubo gran impacto en las dosis mayores. Entonces, por eso todavía estamos en esta área, pero que es a favor, de moderada certeza, a favor de las dosis más elevadas de corticoides. Entonces, para terminar, algunos se acordarán que cuando sale la definición de Berlín en el 2012,
se plantea esto, como yendo hacia el futuro, ¿no? En el 2012, ¿qué se decía? Bueno, lo celeste es lo que ya está establecido. Entonces, volumen corriente, perdón, volumen corriente bajo, volumen corriente protector, PIC más alta, en los casos de estrés más grave, ventilación no invasiva, ¿no? Y PIC baja en los casos de estrés más leve, la utilización de prono, y pues en ese momento se planteaba los bloqueantes neuromusculares, ¿no? La ventilación de alta frecuencia, el óxido nítrico, distintas formas, el ECMO o la extracción extracorpórea de CO2. ¿Dónde estamos ahora, ¿no? En la época de la definición global. Cambiaron muchas cosas, ¿no? Pues con respecto a la ventilación protectora con bajo volumen corriente, ocurrió sí que se universalizó a otras enfermedades, ¿no? Ahora la mayoría, ¿no? De los pacientes son ventilados, aunque no tengan distrés, con 6 mililitros. Pero ahora, ¿no? Nuevamente estamos en una situación no de, digamos, no de discusión, sino quizás de adaptar, ¿no? El volumen corriente bajo a quienes probablemente más lo necesiten, que son los pacientes con distrés más grave, con alta la estancia o baja compliance. Con pacientes con distrés menos graves, quizás no sería necesario volúmenes corrientes tan bajos. Una cuestión que se discutió en los últimos años fue los volúmenes corrientes ultra bajos, pero la verdad que, digamos, no fue un tema que se siguió porque no se demostró categóricamente que tuvieran alguna ventaja. Con respecto a la PIC más alta, bueno, después del estudio ARC y del estudio EpiVent, la verdad que un poco la PIC más alta se dejó. Pero quizás la pregunta debía ser otra, no PIC alta versus baja, sino conseguir mejores formas de titular la PIC. Aquí tenemos un nuevo actor, la cánula de alto flujo, que nadie pensaba en ese momento. Sin duda el prono precoz, ¿no? Que se, digamos, se estableció por el estudio. Por el estudio PROSEVA, sin duda, pero también los estudios recientes de prono en COVID también apuntan, ¿no? Al prono precoz. Y también al prono vigil, ¿no? Ahí lo tenemos. Sin duda, el estudio ROBE-PETAL no demostró que los bloqueantes neuromusculares conllevaran un aumento de la sobrevida. Piensen que en el 2012, en ese momento, había salido el estudio Acurasis, ¿no? Que hablaba de la utilización de atracurium, ¿no? Y que en el distrés y que eso estaba asociado a una menor mortalidad. Sin embargo, estudios más grandes, como bueno, el ROSPETAL, como decimos, claramente demostró que no había una ventaja en la utilización de bloqueantes neuromusculares en el distrés. Como también hubo un estudio definitivo sobre la ventilación oscilatoria de alta frecuencia o varios estudios del uso de óxido nítrico. Y con respecto al ECMO, bueno, la verdad, que si quiero podemos discutir, ¿no? Pero la verdad que no es categórica la cuestión de si el ECMO se asocia a una disminución de mortalidad, más allá de todo lo que se utiliza. Un poco las cuestiones que han surgido, ¿será quizás la ventilación tendrá que ser guiada por la potencia mecánica? No lo sabemos. Pero sin duda, que la tendencia en la actualidad, como en otras cuestiones dentro de terapia intensiva y la medicina, ¿no? Sería ir hacia la ventilación personalizada. ¿Y qué significa esto? En general, es la medicina personalizada es elegir subgrupos de pacientes para un tratamiento en función de algunas características, ¿no? Entonces, como hablamos hoy, por ejemplo, fenotipos biológicos, el tocilizumab en aquellos que tengan interleuquinas elevadas o que tengan un distrés claramente proinflamatorio, o variables fisiológicas como el tiempo de relleno capilar, ¿no? Como se vio en el estudio Andrómeda, o ventilarlos de acuerdo a la estancia o la driving pressure, o de acuerdo a las imágenes. Bueno, un poco esa es la tendencia en la actualidad dentro de esta cuestión de que no todos deben recibir el mismo tratamiento. Bueno, si quieren, podemos charlar de lo que a ustedes les parezca adecuado, ¿no? Discutir algunas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno. Muy bueno, Elisa, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, por supuesto.
Una cuestión que siempre ocurre es que cuando se quiere mejorar las trocas de oxígeno, se incrementa PIP, se aumenta la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Y a veces cuando se mueve en las presiones, principalmente a través de la PIP, la gente se olvida del ventrículo derecho, ¿no? Sí, sin duda. Yo sé que Ederlon es un cuanto más defensor del ventrículo derecho, ¿no? Sí. Y así, y yo concuerdo con él que es importante porque si se quiere mejorar la distribución de oxígeno a los tejidos, hay que contrabalanzar, ¿no?, la capacidad del pulmón hacer las trocas y la capacidad del corazón de llevar ese oxígeno hasta las células, ¿no? ¿Cómo nos recomendarías esa manipulación y esa interacción entre PIP y corazón? Bueno, esto pues es que hace muchos años que se viene discutiendo, ¿no? Y sin duda, el hecho por el cual haya fallado la alta PIP tiene que ver con esto, es decir, tiene que ver con la sobrecarga derecha y la falla derecha que a veces pasa inadvertida. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo antes era más partidaria de la PIP elevada. Ahora pensaría que uno debe pensar, esto es una interacción cardiorrespiratoria. Cuando uno habla de interacciones cardiorrespiratorias tiende a pensar, ah, las cosas complejas de Pinsky, pero no. Cuando uno titula PIP, está, digamos, haciendo interacciones cardiorrespiratorias. Entonces hay que estar profundamente atentos a esta cuestión. Lo que vos decís, PIP mejora la oxigenación, deteriora el volumen minuto cardíaco, por lo cual el efecto, ¿no?, sobre la oxigenación al final es impredecible y hay que medirlo. Esto con PIB más bajos habitualmente no ocurre, ¿no? Si uno utiliza PIB 10, 12, la verdad que no es un elevador de estrés general del sistema, entonces es poco probable que esto ocurra, salvo en pacientes, bueno, que tengan alguna patología cardíaca preexistente. Pero cuando uno utiliza valores de PIB más elevados, ¿no?, esto es muy factible que ocurra. Y ahora la realidad es que con la gran generalización de la ecografía dentro de la unidad de terapia intensiva, uno puede verlo mejor. Uno puede verlo mejor. Esa es la gran ventaja. Esa es la gran ventaja. Además, la verdad que antes de utilizar PIB elevada, uno tiene otras cuestiones, ¿no? Uno utiliza el decúbito prono, ¿no? Antes de ir a la PIP elevada. Entonces, y eventualmente uno podría discutir el tema del ECMO. La verdad que en Argentina hacemos poco, sé que ustedes hacen más. Pero bueno, esta interacción cardiorrespiratoria que vos marcás es fundamental y seguramente fue la causa de la mayor mortalidad del estudio ART, ¿no? Con la maniobra de reclutamiento escalonada. E para o ventrículo direito, a posição prono é muito melhor do que sobre a PIP, não? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Há vários estudos que falam de que como o prono favorece a função cardiovascular. Elisa, eu tenho uma questão para você acerca das novas definições. Bem. Ah. Sim, hacer la definición de una síndrome no es una tarea simple, ¿no? No. Y ahora las nuevas definiciones son más amplias. ¿Qué te parece el impacto de una definición más amplia cuando un tema muy importante en 2023 es la ventilación personalizada? Bueno, qué sé yo. Vos viste lo que pasa con las definiciones amplias, ¿no? Cuando yo leí esta, que la había visto, obvio, porque como pasó por toda la sociedad científica, ¿no? Me acordé de la definición de sepsis, de SIRS, sepsis como SIRS más infección, ¿no? Entonces, que entraba un montón de cosas que no eran sepsis ahí. Capaz que va a pasar eso ahora. Yo entiendo, a ver, yo entiendo que la necesidad de incluir la cánula de alto flujo dentro de la nueva definición, porque eso sí, viste. Pero la otra cuestión, por suerte quedaron los infiltrados bilaterales en la placa de tórax, porque si no ya era cualquier cosa, ¿no? Lo que yo he hablado es que no hay mucho, no, no hay mucho, no, no le gusta a mucha gente esta nueva definición. Si vos me decís, a mí tampoco.
me parece demasiado amplia. Pero entiendo que va a, de alguna manera, cubrir las necesidades de lugares en el mundo donde no hay posibilidad de tener gases en sangre, ¿no? Entonces, si vos lo mirás así, es una definición que es políticamente correcta, si vos la mirás. Si vos me decís a lo que va la enfermedad, me parece que es demasiado amplia. En la definición que circuló entre las sociedades, también había puntos de corte, ¿no? Para distrés grave, leve, grave y moderado. Yo creo que eso va a aparecer, ¿no? Eso va a aparecer. Y eso quizás le dé un poquito más de consistencia a la definición. Pero así como está todavía, y me parece que tenemos que esperar un poco que salga más, porque además en la actualidad todas las definiciones tienen que ser validadas. Acuérdense, sí. la de Berlín tuvo que ser validada. Así que yo creo que esta va a tener que ser validada. La definición de sepsis, la de sepsis 3, también tuvo que ser validada. Ya nadie larga definiciones así por conferencias de consenso, sino que se busca que tengan validez pronóstica, todas esas valideces que se discuten en la actualidad. Así que eso, yo creo que eso va a ser el próximo paso con esta definición, que creo que va a ocurrir o que debe estar ahora en este momento, en este momento debe estar haciéndose. Elisa, hay una ¿A ustedes les pregunta. Gusta? ¿A ustedes les gusta? A ver qué piensan. Yo estoy participando de un grupo de trabajo para una actualización de SofaScore. Ah, y la discusión acerca de la definición de falla o de disfunción respiratoria incluye lo que se incluye en la nueva definición, la utilización de la saturación de oxígeno periférico, la utilización de ECMO como lo estado de mayor severidad, sí, en fin, sí. La inclusión de la ventilación de alto flujo. Hay que se hacer la actualización de la definición, yo estoy de acuerdo con usted, sí, pero sí. Las nuevas definiciones tienen que ser validadas. Este es el punto. Una nueva definición que puede salir de un consenso de expertos hoy no tiene más valor si no tuviera una validación en futuro. Totalmente, sí, sí pensamos. No sé, ustedes. Ya te llamo, Valiachi. Hay una pregunta acá de la asistencia, Lisa. Si habría algún indicador que la PIP sería la causa de instabilidad hemodinámica y cómo eso podría ser utilizado para saber si está siendo perjudicial, deleteria a esos pacientes. Bueno, la PIP, si tiene algo la PIP, es que su efecto es inmediato. Eso es así, es inmediato. Entonces, realmente, ¿no? Cuando uno va titulando PIP y ve que el paciente se hipotensa, se hipoperfunde, ¿no? Porque, bueno, uno no solo mira la presión arterial, ¿no? Pero uno puede también mirar ahora también la perfusión periférica. Se pone taquicárdico, es decir, existen todos signos de disfunción cardiovascular, bueno, eso es un gran indicador, pero PIP tiene eso. Yo trabajé mucho en laboratorio, ¿no? Con animales, y ahí uno lo ve también, es instantáneo, es instantáneo, eso tiene PIP, ¿no? Así que siempre que uno titula PIP, sobre todo en los valores elevados, tiene que estar mirando permanentemente la perfusión periférica y, por supuesto, las presiones en la vía aérea, ¿no? Porque, bueno, recordemos también que en estudio ART, así como hubo disfunción hemodinámica, la otra causa de mortalidad fue el barotrauma. Entonces, son las dos cosas que uno siempre tiene que estar mirando con cuando uno está titulando PIP en valores, ya en valores intermedio-altos. Muy bien. Doctor Valiachi, está sin... ¡Ay, cómo está el doctor Valiati! No lo escuchamos. Sin son, sin son. Ah, ahora mejoró. Continúa sin son. No, era tú. Era yo, okay. Era yo. No, está, sigue estando... Valiachi, está mudo. Valiachi, você está sem som, Valiachi. O microfone está desligado, Valiachi. Coitado, está gastando a voz ali. Seu microfone está desligado. O ustedes lo están, ustedes lo están silenciando. No, no. Mudo. Mudo. Vamos ver se aparece.
Ask to unmute. Claro, lo tiene que hacer él, eso no lo pueden hacer tú, Ciro. Tú y Rubens. Bien. Elisa, es, sí. Ese concepto de potencia sí. Es muy elegante, pero que pienso. ¿Tienes alguna impresión al respecto de esto, de la utilidad? ¿Tienes usado? ¿Tienes hecho uso de la potencia en la asistencia diaria? ¿Qué piensas? A mí me parece que es muy interesante el concepto de potencia mecánica. Muy interesante. Me parece que uno, para tenerlo como otra meta más de la ventilación mecánica, es decir, no solo mirar el impacto de la ventilación mecánica en la oxigenación o en el deterioro cardiovascular, sino también mirar la potencia. Yo creo, esto es una cuestión personal, ¿no? Pero pienso que los próximos respiradores van a calcular la potencia mecánica, viste, breath by breath, ¿no? Y que eso va a ser otro parámetro más para mirar, otro parámetro más para mirar, porque resulta como integrador, ¿no? Elegante, como decís vos, ¿no? Así que yo creo que por ahí, cuando aparezcan ciertos números de potencia, ciertos umbrales, uno tendrá que, ¿no? Y los tenga uno desplegados en el monitor, bueno, tendrá que mirarlos así como mira la presión arterial, sí, como mira. Al menos con medidas de seguridad. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, lo creo que mi micrófono está abierto, ¿eh? Ahora sí. Bueno, todos los otros brasileños imaginamos que hablamos español, ¿no? Entonces voy a tomar la actitud, ¿no? Después de escuchar Ederlon y escuchar Fernando español. No, pero muy bien, bien, ¿eh? Hablan mucho mejor, ¿no? Que yo. Sí. Bien tranquilo, bien tranquilo. Bien. Bueno, primero, gracias por la charla. Creo que conseguiste colocar todos los puntos principales. Pero creo que los grandes desafíos de las sociedades médicas es popularizar el uso de la ventilación mecánica. O que aconteceu na pandemia em nosso país, e creio que em todos os países, foi que as pessoas não tinham nenhum conhecimento sobre a ventilação mecânica. Então, há que fazer uma grande campanha, eu creio que a nível de país, a nível de continente, para que os nossos jovens possam ventilar os pacientes com mais gentileza, não? Eu creio que não há uma fórmula perfeita. O que acontece é que temos que personalizar, sim. Em relação à pergunta sobre power ventilation, nós temos, em alguns momentos, a visita ou pela manhã, é claro, quando o paciente está muito grave, que esse padrão se perde, que ele fica muito alto e provavelmente a mortalidade será elevada, né? Mas eu creio que temos que esperar um pouco. Da mesma maneira que as definições, não? Eu creio que estás de acordo comigo a respeito dessas questões, porque essas definições não trazem grandes coisas, né? Não trazem nenhuma... E a medicina tem que ser individualizada. Nós queremos um ponto, só não existe esse ponto. Temos que haver eco. Não há nenhuma possibilidade de se colocar PIP elevado nos pacientes sem avaliar o ventrículo direito, né? E isso é possível em beira de leito. Todos os dias, na beira de cama, de nossas camas, é possível fazer isso. Então, não há motivo, né? E a prona mais precoce, eu creio que seja realmente a única coisa que aprendemos com todos isso. Mas, provavelmente, existirão muitas gerações de intensivistas para que possamos discutir qualquer PIP ideal, né? Já ouço esse desafio há muitos anos. Não é uma coisa... É uma patologia extremamente complexa e que é tratada da mesma maneira, né? Mas creio que fazer os jovens aprender a ventilação mecânica é o que pode ter mais efeito em relação à mortalidade em Latinoamérica. Ensinar ventilação mecânica. A grande maioria das pessoas que estão ventilando seus pacientes em quirófagos, em emergências, não têm nenhuma ideia a respeito de conceitos básicos. É isto que levou à grande mortalidade da pandemia.
não creio que tenha dúvidas com relação a isso, sim? Então, essa é a minha visão personal. Muitas graças por seu conhecimento, por estar com nós aqui. Bueno, lo que pasa es que yo me imagino que les pasó a ustedes lo que nos pasó a todos nosotros, que me terminaron ventilando pacientes, médicos que no estaban, yo no voy a decir capacitados porque no es culpa de ellos, ¿no? Pero que no habían tenido formación en ventilación mecánica. Pero eso pasó en todo el mundo. Y todos hemos leído reportes en Estados Unidos de psiquiatras desesperados teniendo que ventilar pacientes, sobre todo en la primera ola. Entonces eso pasó. Yo estoy de acuerdo, sí, que debe haber una mayor enseñanza de la ventilación mecánica, ¿no? Sobre todo, como vos decís, ¿no? En emergencias, en quirófanos, en esos lugares, ¿no? Eso debe ser así. Pero con respecto a la mayor mortalidad que tenemos de la ventilación mecánica en América Latina, no sé si solamente es por la ventilación mecánica en sí misma, porque nos hemos ventilado. Yo creo que es por otras cuestiones. Porque nosotros en América Latina tenemos mayor mortalidad infantil, mayor mortalidad en terapia intensiva, mayor mortalidad en ventilación mecánica, tenemos mayor mortalidad en todo. Entonces hay cuestiones que son más estructurales, más básicas, ¿no? Que uno tendría que poder actuar sobre eso, ¿no? Hay inequidades que son profundas y bueno, y ustedes también habrán vivido, el que ventila a un paciente con distrés en Sao Paulo, seguramente sube mucho más de ventilación mecánica que la ventila en una ciudad chiquitita en Goiânia, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros también. Entonces, sí, hay una cuestión ahí que es, sin duda que es de enseñanza, pero también, ¿no? De una serie de inequidades, ¿no? Que deben ser resueltas. Hay una otra pregunta acá, Elisa. Sí, ¿cómo ves la posibilidad de el ecocardiograma a vera de la cama y otros medios menos invasivos como una forma de monitorizar esos pacientes para titular la PIP? Pero sin duda, yo no sé si el ecocardiograma serviría para ver los efectos adversos, ¿no? Por si hay falla de bomba, falla ventricular derecha, ¿no? Pero diríamos que el ultrasound, la ecografía, ¿no? Como titular. Bueno, esa es toda una línea de investigación ahora. Las dificultades que hay es la sistematización de las imágenes, ¿no? Porque yo también he visto muy buenos ecografistas, intensivistas, que titulan PIP pasando el ecógrafo, pero no es la forma correcta esa. Tiene que haber una sistematización, porque ¿cuáles son los campos que hay que medir? Hay que medir cuántos campos dorsales, cuántos ventrales. No puede hacerse de forma espontánea porque a mí me parece que sí, que se insufla un poco más y que está más aireado, ¿no? De acuerdo a la ecografía. A mí me parece que eso se tiene que sistematizar. Y que bueno, que se va a lograr eso, sin duda. Que se va a lograr. Todo indica, vamos hacia mayor. Vamos no solamente, ¿no?, hacia medicina más personalizada, sino hacia una medicina menos invasiva. Totalmente de acuerdo, como el ecógrafo ha sido digamos, algo que ha cambiado, ¿no?, la forma como asistimos a los pacientes. Pero hay una cosa también, ¿no?, que para una medicina de precisión necesita ser una medicina menos intuitiva, menos empírica, ¿no? Totalmente. Totalmente. Por eso digo, ¿viste? Hay quien piense muy intuitivamente, pone el ecógrafo y dice, no, déjalo con 10 de PIB. No es así. Sí. Tiene que ser Elisa, preciso. Tiene que ser preciso. ¿No? Elisa, muchas gracias por su presentación. Fue muy buena tu charla. Bueno. Yo creo que es un gran desafío también. Es la traslación del conocimiento para para dentro de la UCI. Como exemplo, eu comentaria com você que, como você deve saber, em Brasil, se tem uma predileção para o uso da manobra de recrutamento para a titulação de PIP. Sim. E mesmo depois do resultado de ARTE, que foi um estudo com um resultado negativo, com uma maior mortalidade, algumas pessoas se mantêm com a percepção de que o melhor é fazer a manobra de recrutamento para a titulação da PIP. Eu creio que esse é um problema importante, a dificuldade que as pessoas têm de trasladar o conhecimento dos estudos para o seu dia a dia.
Bueno, que a nosotros nos pasó eso también. Mira, antes de que saliera el estudio ART, había una gran, digo, popularidad, para decirlo así, de la curva, se efectúa la curva PIP compliance, ¿no? Entonces, muchos lo utilizaban sin ningún fundamento, porque, digamos, un fundamento fisiopatológico, pero el estudio no había aparecido. Bueno, cuando aparece el estudio y muestra esa evidencia, hubo gente que sigue haciéndolo. Nos pasó exactamente lo mismo. Entonces uno recalca, ¿no? Cada vez que yo doy la clase de estrés en la Sociedad de Argentina de Terapia Intensiva para los formadores. Hasta ahora la evidencia está en contra, hay que decirle. Esto no. Si tomamos otros trabajos como evidencia, ¿por qué no vamos a tener el mismo tratamiento del estudio ART y le hacemos otro trabajo? ¿No? Lo creo que Ron coloca que el reclutamiento de muchas personas, mas no conozco prácticamente ninguna persona, es que conozco, ¿no? Que tiene, ha sido las maniobras muy radicales, ¿no? Lo que se hace hoy son cosas más, es claro que también no hay confirmación desde el punto de vista científico, ¿no? Claro. Lo creo que si la PIP está en torno, la mi opinión, si la PIP está en torno de 13, 14, el paciente permanece con la saturación, su relación PF abajo de 150. La única cosa que tenemos hoy es el clonar los pacientes, todos. Entonces estamos perdiendo tiempo en relación a la clonación. Y las personas continúan insistiendo en aumentar PIP, en aumentar PIP, ¿no? La meta-análisis last atrás ya mostraba que el primer día de SARS, de desconforto respiratorio, el PIP en torno de 15, más o menos 2, era suficiente, ¿no? Yo acho que a partir de ahí, no clonar a los pacientes está contra cualquier cosa que a gente pueda hacer en la literatura, ¿no? Clonar precoce. Entonces, 12, 13 de PIP, 14 de PIP, relación abajo de 150, tenemos que clonar. Es la Sin única duda. solución que existe hoy en la literatura, ¿no? No Sí. hay otra. No, sin duda. Yo también quiero remarcar, porque si hay gente escuchando, que estamos hablando de maniobras de reclutamiento como forma de titulación de PIP. No estamos hablando de maniobras de reclutamiento en general, porque hay situaciones donde sí están indicadas las maniobras de reclutamiento, que son las desconexiones, ¿no? Las despresurizaciones, ahí sí están indicadas, pero es otra historia. En otro caso estamos hablando de maniobras de reclutamiento como titulación de PIP. La verdad, tengo que decirte que, por un lado, a mí me. Es decir, aparece eso de Marini y Gattinoni diciendo usemos PIP de 10, 12, qué sé yo, y al mismo tiempo aparece el metaanálisis mostrando que la PIP alta, ¿no? Sin maniobras de reclutamiento conlleva una ventaja. Así que la verdad que a mí me parece que todavía esa cuestión no está del todo dilucidada, ¿eh? Sin duda, PIP alta sin maniobras de reclutamiento, pero siempre aparece, ¿no? El que piensa, o un estudio que demuestra lo contrario, ¿no? Y el que demuestra lo contrario es un metaanálisis, ¿no? Esto que sería el Lucerna, que les mostré. Entonces, que no es para tampoco no tenerlo presente. Pero bueno, es así. ¿Hace cuánto que discutimos esto? ¿30 años? Muy bien, yo ¿No? pienso que fue una charla muy rica para nosotros, Elisa. Muchas gracias por su tiempo y espero que en otras oportunidades nosotros podamos hacer otras charlas, ¿no? Sí, claro. Muchas Sí. gracias una vez más. Ederlon, Ciro, Valiati, por favor, vamos a nos Gracias, despedir. Elisa. Muy Muy bueno. bien. Gracias a ustedes por la Muchas invitación. Hasta gracias. la próxima. Muchas gracias.